Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Gracias de verdad por esa fidelidad, porque sabemos que están allí pendientes de nuestro programa a través de la señal de UNE, de Mcali, o a través de nuestra página www.canal14.com.co, o por supuesto desde la aplicación para celulares Canal 14 Cali. Gracias por las diferentes plataformas, sabemos que ustedes están allí pendientes y de verdad que nos gusta que ustedes compartan esta información, que puedan contarles a sus amigos, a sus familiares, que los martes y los jueves a las 11 de la mañana estamos aquí con Cuerpo Vital, con excelentes invitados, excelentes temas, como el día de hoy, que desde ya les voy a anunciar. Hoy vamos a hablar de sexualidad femenina. Me gusta el tema y mucho más me gusta la invitada del día de hoy. Es Diana Pardo, ella es psicóloga clínica, especialista en terapia de pareja y terapia sexual. Qué bueno, muchos consejos nos van a dar el día de hoy, así que pendientes, hombres, mujeres, parejas, casados, no casados, pendientes hoy de nuestro programa, que hay mucho por aprender y de verdad nos van a brindar excelente información. Voy a saludarla inmediatamente. Diana, qué gusto de verdad tenerte aquí en Cuerpo Vital. Gracias por aceptar esa invitación. Hola Liliana, para mí es un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar entonces estar aquí en nuestro programa para brindarnos esos consejos. Y desde ya quiero anunciarles a nuestros televidentes que la sigan en redes sociales para que ustedes obtengan información maravillosa. Todo el tiempo con buenos consejos sobre, digamos, el tema de hoy, sexualidad, pero también sobre esas relaciones de pareja, esas relaciones personales, importante todo eso, nos van dando consejos allí. En el canal de YouTube, en Instagram o en Facebook la encuentran como Diana Pardo, psicóloga de parejas. Todo eso lo van a, digamos, a encontrar en todas esas redes que le estoy diciendo, pero también en su página www.dianapardo.com. De verdad, Diana durante más de 17 años ha ayudado a pacientes y a personas, digamos, de todos los géneros y de todas las edades a mejorar sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares y en general las relaciones con el otro, con el entorno. Y estamos de verdad muy contentos, Diana, de tenerte aquí para este tema que es bien importante, que conversábamos un poquito antes de empezar nuestro programa, que es un tema, digamos, el tema de la sexualidad que abarca mucho, pero es un tema que hay que prestarle atención, ¿no? Toda la atención, dedicarle tiempo, prestarle atención, capacitarse, informarse, mantenerse actualizado. Me gusta eso de capacitarse, es necesario capacitarse. Bueno, pero ¿qué? ¿Uno qué dice, digamos, a qué se está refiriendo cuando habla de sexualidad? Bueno, cuando hablamos de sexualidad es como toda esa expresión física que hacemos hacia el otro o hacia nuestra pareja, dándole a entender lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que vivimos, lo que sentimos y lo que queremos. Eso es básicamente. La sexualidad hay que manejarla con mucha responsabilidad. En la medida en la que te cuides, tendrás una sexualidad pues responsable. Y ya vamos mirando cómo es una sexualidad responsable, cómo es la sexualidad femenina, cómo podemos conectarnos mejor con nuestra pareja. Y repito y voy a decirlo en todo el programa, hay que sacarle tiempo. Así como sacamos tiempo para la peluquería, para hacer mercado, para acostar a los niños, para trabajar, para tener sexo hay que sacar tiempo. Imagínense, eso desde el principio sí, antes de empezar el programa ya dijo, no, hay que sacarle tiempo, y claro, nos pusimos a conversar, y es que si uno deja pasar y no le saca ese tiempo, fácilmente eso se va abandonando. Sí, fácilmente pasan 2 semanas, 4 semanas, 6 meses, 1 año, 2 años, y hay una desconexión, porque hay que tener claro, y es que la diferencia entre una relación de amigos y una relación de pareja, es que la pareja se desea físicamente, esa es la gran diferencia. Y si esa diferencia se pierde, entonces nos convertimos en amigos. Ahora, hay otra cosa que también tenemos que tener súper claro, y es que no todas las parejas son 100% sexuales. Hay unas que les gusta mucho estar juntos sexualmente, hay otras que disfrutan la sexualidad, pero también disfrutan mucho estar arrunchados, salir con los niños, hacer planes, comer juntos, y eso está perfecto. No hay como un esquema o como una regla general que todas las personas tienen que tener sexo tantas horas a tales días, no. Pero lo que yo sí les sugiero es que semanalmente deben tener encuentros sexuales. Ahora, cada quien mira cómo lo hace. No se comparen con parejas, también les digo mucho eso. Cada pareja tiene su ADN. Así como hay parejas que disfrutan salir siempre a tener sexo, hay otras que disfrutan
salir a bailar, salir a comer y unas veces también salir a tener sexo. Y está perfecto. Mientras haya sexo, está perfecto. Digamos que eso hay que conversarlo, ¿no? Sí. Eso, y lo acabas de decir, Diana, digamos, eso es como en el ADN de las personas y de las parejas. Pero también, digamos, cada persona es un mundo, es individual, sabe qué le gusta, pero entonces para ello conversa para saber cómo es que se llevan las cosas. Sí, cada uno sabe o debe saber qué le gusta. No esperemos a que nuestra pareja adivine o esté obligado a saber qué nos gusta en el campo de lo sexual. Para eso tenemos que primero conocernos a nosotras mismas o ellos conocerse ellos mismos y luego sí conversar. Las parejas estables hablan de los hijos, de la casa, del carro, ¿cierto? De cómo hacer plata, de cómo hacer negocios. Pero yo les pregunto, ¿cuándo se sientan a hablar de su sexualidad? ¿Cuándo? Difícil. Claro. Entonces yo los mando a que hablen de su sexualidad. ¿Qué me gusta, cómo, cuando me siento incómodo? Compartan sus fantasías, no está mal. Finalmente son fantasías. ¿Qué quieren vivir, qué no quieren vivir? ¿Qué les ha dolido, qué no les ha dolido, qué les llama la atención? Nosotros somos evolutivos. Entonces, si iniciando nuestra relación sexual nos gustaban ciertas cosas, a los 5 años, al año, a los 10 años, muy seguramente no nos van a gustar. Entonces tenemos que estar al día. Conversando, claro. Claro. ¿Cómo quien dice? Actualizando. Actualizándose, sí. Yo, por ejemplo, en el blog, como te contaba detrás de cámaras, en mi página web, www.dianaparto.com, tengo unos artículos escritos por mí. Y ahí hay uno de sexualidad, puntualmente es un cuestionario. Si quieren, entren y revísenlo. Es un cuestionario para que ustedes lo contesten con su pareja, con una copita de vino. Wow. Si no quieren vinito, entonces con un vasito de agua, lo que quieran. Siéntense cuando hayan acostado a los niños, cuando estén solos. Miren las preguntas y contéstenlas. Esas preguntas son diseñadas con una intención clave y es activar la comunicación de tipo sexual. Wow. Porque no existe esa comunicación y lo he visto a lo largo de mis 18 años de carrera. Claro, al principio, digamos, se conversaba, digamos, en esas relaciones de pareja, al inicio se conversa mucho, pero después se va dejando, se va abandonando la conversación, en muchos casos se va abandonando la conversación, pero también la acción. Al principio porque hay novedad, ¿cierto? Entonces siempre, ay, sí, te gustó, ¿cómo te sentiste? ¿Estuvo bien? Una vez tú aseguras que está bien, ¿cierto? Entras como en una zona de confort, entonces ya no pregunto más, porque como ya sé cómo le gusta, entonces no necesito preguntar más. Y hay que preguntar, pues no todo el tiempo, pero sí con frecuencia. Hay que vivir experiencias nuevas, pero sanas. Experiencias nuevas que los nutran, que les sumen y no que les resten. Aquí voy a apuntar experiencias sanas, que más adelante hablo sobre ellas. O sea, ¿qué significa finalmente eso de experiencias sanas? Entonces, Diana, digamos, no es que todas las parejas se comporten de manera igual, que digamos haya como una regla para esos encuentros sexuales, pero sí debe haber sexo con la pareja, porque si no, son amigos. Sí, las parejas, como lo pongo en mis redes sociales, las parejas que no tienen sexo no son pareja. Se vuelven amigos, es que se acaba el amor, se acaba el amor de pareja. Yo he tenido gente sentada en el consultorio diciendo, pero yo te lo dije, pero yo te advertí, el otro llorando, o la otra llorando, yo te lo dije, teníamos que conectarnos. Ya no, ya te veo como el papá de mis hijos, como la mamá de mis hijos, y eso pasa. Eso que has dicho sí que es importante, claro, si esa conexión se va perdiendo, ya cuando se quiera recuperar va a ser un poco más complicado porque no se ve de la misma forma a esa pareja. Tiene un tiempo, ¿sí? Y si no hacemos el cambio y no nos damos cuenta, justo en el momento se pierde. Tenemos que estar erotizándonos, el juego, la conexión, el filtreo, el coqueteo, no se puede perder. La palmadita en la nalga, ¿sí? De acuerdo al temperamento de cada uno. Háganlo como quieran, pero tengan ese erotismo fuera de la cama para que funcionen más o estén como con más ganas a la hora de estar juntos. Pero digamos, eso nunca se pierde, Diana, y aquí quiero, digamos, preguntarte, la sexualidad, digamos, esos encuentros sexuales, ¿se viven de diferente forma cuando la persona tal vez tenga una edad, esté, digamos, en la adultez o esté en la tercera edad? Mira, la sexualidad se vive de acuerdo al temperamento de la persona, o sea, de acuerdo a lo que a ella le guste. Al que le gusta o tiene mucha necesidad de sexo, mira, entra la menopausia a la mujer e igual tiene sexo. Igual le interesa, igual quiere que el esposo le haga el amor.
dos y tres veces por semana y son mujeres con menopausia. ¿Qué o sea, se menopáusicas, supone? ¿Sí? Hay otras que de pronto no les llama mucho la atención y llega la menopausia y eso es un gran argumento, ¿no? Entonces ya la menopausia, pero hay muchas ayudas médicas, ¿sí? Los ginecólogos les mandan muchas cremitas, muchas cosas para que la lubricación no se pierda, ellas se sientan mucho más cómodas a la hora de. Pero lo que te quiero responder es que eso depende de cada persona. Al que siempre le ha llamado la atención, créeme que le va a llegar la menopausia y le va a seguir llamando la atención. Y al que no, pues entonces es un gran argumento. Es decir, es que no, eso no tiene fecha, digamos, esos encuentros sexuales, esa sexualidad, el sexo no es que tenga fecha de caducidad. No, no, pues por ahí que sea los 75 tal vez, depende. Bueno, los hombres sí tienen una fecha, ¿no? Mucho más marcada que nosotras. ¿Sí? Sí, porque a nosotras nos decían, las mujeres, que la menopausia nos bajaba la libido, no querían más sexo. La libido puede que se baje un poco porque hay un tema de estrógenos, progesterona, testosterona, que ya no lo funciona igual, es un tema hormonal. Pero a la que le gusta, le gusta. Y hay también un tema psicológico, hay un tema emocional. Y es que es increíble. Yo tengo gente, mujeres menopáusicas y funcionan perfecto. O sea, funcionan mejor que una china de 23. No me digas. Sí. Bueno, dijiste algo de los hombres. Voy a hacer pausa para comerciales. Cuando retornemos, entonces me dices, los hombres sí tienen esa fecha, digamos, de caducidad más marcada. Pues entonces me dices, ¿cuándo es y por qué? Aunque hoy nuestro tema es sexualidad femenina, por supuesto, está integrando a los hombres. Ya regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros. Aquí estamos en vivo y en directo hablando de sexualidad femenina, conversando con Diana Pardo. Ella es psicóloga clínica, es especialista en terapia de pareja y terapia sexual. Su consultorio queda en la calle Quinta D, número 38A35, en el edificio Vida o edificio de colores, como todos lo conocemos. Y su teléfono fijo es 387-3094 y su celular 314-383-3749. Allí, si ustedes desean ampliar información sobre nuestro tema, justamente piensan que necesitan ayuda, que de hecho más adelante le voy a preguntar a Diana cuándo hay que pedir ayuda en este tema de la sexualidad, digamos en pareja. Ahí en esos números, pero también los invito para que continuamente estén conectadas con ella a través de sus redes sociales, en todas, en Instagram, en Facebook, en canal de YouTube, la encuentran como Diana Pardo, psicóloga de parejas, o también visiten su página www.dianapardo.com, que ya nos dijiste, ¿no, Diana? Allí justamente hay un cuestionario de parejas para hacer, digamos, en pareja, para responderse y va a activar, digamos, esta comunicación sexual. Sí, va a obligar a que generen ese espacio, ¿no? Que usualmente no lo generan. Pues aquí todo es generalidades, porque pues de pronto si hay parejas que lo hacen, no lo sé. Las que yo conozco no sacan esos espacios. Y dice, hablemos de sexo, el cuestionario. Entonces, primero vamos a leer el cuestionario y vamos a contestarlo. Ahí los obliga a hacer eso. Y segundo, les permite aclarar ciertas dudas, conocer más de sí mismos y del otro y generar más preguntas, porque están diseñadas con esa intención. O sea, es la pregunta, la respondemos, pero esa desencadena muchas más, que es lo chévere, ¿sí? Son como 10 preguntas, pero terminan siendo como 30 entre nosotros. Lo podemos dejar también, hacemos 10 para otra nochecita romántica, hacemos otras 10 y así. ¡Qué bueno! Sí. Has dicho algo importante que además ya lo has nombrado. Uno sí, en este tema de la sexualidad, de poder tener esos encuentros sexuales con su pareja, es fundamental conocerse a uno mismo y conocer al otro. Sí, si tú sabes qué te gusta, sabes cómo buscarlo, cómo acomodarte, cómo proponerlo. Pero si tú no sabes qué te gusta, ¿cómo vas a orientar a la otra persona? Y no podemos responsabilizar al otro de que si yo no tengo un orgasmo es porque el otro no me hace tener un orgasmo. Ojo pues. Eso no es cierto. Porque para que yo pueda tener un orgasmo, pues tengo que conocer mi cuerpo. ¿Cuáles son mis zonas erógenas? ¿Cómo me gusta moverme? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que a mí me activa? Porque es mi responsabilidad con mi sexualidad. Así debe funcionar. Yo debo saber qué me gusta y qué me activa. Entonces, si son las películas, entonces yo pongo una película. Si es la literatura erótica, entonces yo compro libros de literatura erótica. Si es un masaje, si es un vino, o sea, independientemente de lo que sea, está perfecto. Pero yo soy responsable de conocer qué me mantiene activa y qué es lo que a mí me gusta para yo poder orientar a mi pareja. Importante eso que ha dicho entonces en ese momento.
Si, digamos, la mujer o el hombre, en este caso estamos hablando de la mujer no tiene entonces, digamos, esa satisfacción sexual, no alcanza ese orgasmo, ese clímax, ¿es porque ella no supo comunicar o es...? Usualmente es porque no supo comunicar y la otra persona pues va a lo que cree que pasa, ¿no? Que cómo debe ser, pero debe, o sea, independiente, a ver, puede pasar lo que tú dices sin que haya de pronto un trastorno sexual. Ya. Ahora, cuando las parejas, estamos hablando de parejas estables, cuando las parejas estables pasan por este tipo de situaciones, lo que les falta es comunicación, si no hay un trastorno sexual. Y nuestra creencia colombiana es lo que yo te decía, ¿no? A él lo hago cargo de mi orgasmo, por favor, a él lo hago cargo de mi apetito sexual. Entonces, si no me gusta casi, entonces es porque él no me motiva, porque no, no es así. O yo espero a que él sea quien me diga a mí cuándo tengamos nuestros encuentros, porque impresionantemente e increíblemente todavía hay muchas cosas en la cabeza y hasta pena existe. Sí, y la mujer colombiana está acostumbrada a que la busque, ¿sí? Y por más de que esté deseando a su esposo, no busca a su esposo. Entonces en consulta es, yo siempre la busco, y el hombre colombiano generalmente dice, pero es que yo también quiero que me busque, porque para todos es importante sentirnos deseados. Y se vuelve una dinámica donde la única que se siente deseada es la mujer, pero el hombre también lo necesita. Entonces yo las invito a que busquen a sus hombres. Busquen, que también les gusta, además es importante y hace parte, digamos, de esa salud, digamos por así decirlo, de esa salud sexual. Es que ahí es donde está el equilibrio. Claro. Donde está el equilibrio hay salud. Entonces unas veces busco yo, unas veces buscas tú, no es una competencia, no es uno a uno, sino en la medida en la que vayamos demostrándonos que nos deseamos y que es importante tener sexo dentro de nuestra relación, vamos a estar mucho más tranquilos, cómodos, satisfechos y conectados. Que el problema es ese, que se desconectan. Se pierde esa conexión, que no se debe perder definitivamente. Y antes de que se me vaya a olvidar, porque yo sé que ahí están pendientes nuestros televidentes, hombres y mujeres, porque nos interesa a todos saber esto que nos iba a decir Diana. Los hombres sí tienen, digamos, esa fecha de caducidad marcada en el tema de la de sexualidad, de esos encuentros sexuales. Sí, claro, pues el hombre va perdiendo capacidad de erección, ¿no? Desde los 65 para arriba, más o menos. Eso depende mucho de la calidad de vida que haya tenido, de la forma de cómo se alimente, del ejercicio que haga, pero igual todo eso tiene solución. Entonces, pero sí, para ellos es mucho más marcado que para nosotros. Y tiene solución, Diana, porque digamos que para encontrarse sexualmente hay muchas formas. Sí, y la penetración clásica no es la única forma en la que yo puedo conectar o tener un orgasmo o conectarme con mi pareja. Hay muchas mujeres que tienen problemas de vaginismo. ¿Y qué es vaginismo? Entonces es el cuando involuntariamente se cierra la vagina y no entra absolutamente nada. Entonces, a veces hay forma de ayudarles de forma médica, o a veces de forma psicológica, o a veces no hay forma. Entonces, ellas pueden tener una vida sexual placentera, porque para poder tener un orgasmo no necesitamos tener una penetración clásica, ¿sí? Y además quien nos da el orgasmo usualmente es el clítoris, no es la vagina. Que es externo, digamos. Que es externo, que es como el pene de la mujer. Entonces, el clítoris es un órgano que está en la vagina, externo, que su única función es llevarte al clímax, al orgasmo. Es su única función. Solo tiene función sexual, entonces. Sí, únicamente. El clítoris es para eso. Está diseñado para que tú puedas tener un orgasmo. ¿Y cómo lo puedes tener? Cuando lo frotan, cuando lo lamen, cuando lo acarician, ¿sí? Él se ensancha y hace todo lo que tiene que hacer biológicamente para que la mujer pueda sentirse cómoda. Entonces la penetración no tiene que... Entonces si a mí no me penetra, entonces yo no puedo tener orgasmo. Eso no es cierto. Claro. Diana, hablábamos, digamos, de esa parte de edades, que es bien importante. Nos referíamos un poco más a aquella mujer u hombre que está llegando a esa tercera edad. Nos comentabas, pues, que en mujeres, no, sí, siempre han querido, digamos, tener los encuentros sexuales. La menopausia no es en ninguna, digamos, límite o alguna barrera que vaya a encontrar. Cuando uno se va para el otro lado, Diana, aquí que uno habla de edades, ¿hay una edad también, digamos, que uno diga, donde está uno, tal vez, preparado para iniciar su sexualidad? Yo pienso que la edad ideal es la mayoría de edad. O sea, a ver,
Ahora los muchachos pues están teniendo todas sus respuestas biológicas o fisiológicas como a los 11 años, ¿no? O sea, ahora se desarrollan más temprano que uno. Pero para que activen una vida sexual, que pues desafortunadamente es bien difícil ahora, yo pienso que después de los 18, que por lo menos hay un poquito más de estructura mental y madurez. Porque, claro, en el tema de la sexualidad no solo se necesita estar preparado físicamente. Totalmente, física, eso es lo de menos, diría yo. Es cómo asumir tu vida sexual de una forma tranquila y seguro de ti mismo. Porque si tú no estás seguro de ti mismo, entras en ese mundo y no sabes cómo vas a salir. Entonces tú primero tienes que estar seguro de lo que tú eres, de lo que tú quieres y con quién está, a quién le estás abriendo esas puertas de tu intimidad. Porque la sexualidad debe ser sagrada. ¿Sagrada en qué sentido? En que yo con todo el mundo no estoy, ni a toda hora, ni en cualquier lugar. Porque es que es mi cuerpo y yo mi cuerpo no lo debo comercializar. Pues yo lo pienso así como psicóloga, Claro. ¿sí? Entonces, arrancar una vida sexual a partir de los 18, yo digo, bueno, a los 18 están más o menos maduritos, ¿sí? Entendiendo todo lo que yo te estoy diciendo, que pues falta tanto en la juventud de ahora, porque ahí te decía, prácticas sanas. Como ahora dicen open mind, y open mind es mente abierta, y la mente abierta pues no tiene un límite, no tiene un pare, entonces se pueden abrir una cantidad de experiencias que los destruyen, ¿sí? Que los confunden y que después empiezan a lamentarse. Entonces hay que ver qué es lo que yo realmente quiero vivir y si vale la pena, porque es que yo todo no lo puedo vivir. Yo tengo que revisar qué me hace bien, qué me suma y hasta dónde llego. Porque si yo me pongo a pensar, abramos la mente, pues mira, he visto en consulta muchos casos que lamentan haberse ido por esas experiencias. Y yo repito, y siempre lo digo, la pareja es de dos, no de tres. Claro, sí, como que lamentan, digamos, haberse ido por esas experiencias, haber cometido tal vez excesos que no se Excesos. necesitaban y tal vez haber dejado que algo que no le gustaba estuviera ahí dentro de la relación. Porque como no eres seguro de ti mismo, entonces por llevarle la idea a tu pareja, accedes a eso. Y después estás llorando, lamentando, porque eso va contra tus valores. Así de sencillo, no hagas nada que vaya en contra de tus principios y en contra de tus valores. Así el otro sea tu esposo o tu novio. No. Rotundo. Porque la sexualidad, digamos, el sexo como tal, es definitivamente muy importante en la vida. Es decir, esa parte va a marcar y va, digamos, a estar allí latente de la forma en que se viva, va a repercutir en muchas otras cosas en la vida en general. Claro, es como nuestra base, ¿no? Es como lo que nos permite sentirnos también conformes con nosotros mismos, también nos permite sentirnos seguros o inseguros, saber qué queremos, qué no queremos. Ahora la sociedad maneja muchas cosas que confunde a la gente. Mira, es que no solo confunde a los muchachos, confunde a la gente adulta, a gente de 40, de 50 años. Sí, están como tan desbordados de tanta información que se sientan y dicen, bueno, pero entonces, doctor, ¿al fin qué? ¿Esto cómo es? Y yo siempre digo, todo tiene que ir lineado con tus valores y tus principios. Así esté de moda lo que tú quieras. No va contigo. Punto. Uno no se pone todo lo que está de moda. Eso está importante, eso que dice Diana, lo que está o no está de moda, imagínense. Diana, voy a hacer pausa para comerciales, pero cuando retornemos, has hablado varias veces, digamos que uno tiene que capacitarse. Digamos, ver este programa es una forma de Sí, capacitarse. de estar al Pero día. realmente entonces sí, ¿cuáles son esas formas de uno capacitarse? Uno cómo, por lo menos, darle un consejo también a esos jóvenes que están entrando, digamos, en el tema de la sexualidad o del conocimiento, ¿cómo lo encuentran? ¿Cómo encuentran el que es, el real? O también personas adultas, como decía ahorita Diana, personas de 40, 50 años que tal vez de pronto tengan todavía vacíos, ¿cómo se acercan a esas capacitaciones? Voy a hacer entonces pausa, pero como todos los jueves ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Salud al Día. Andrés Felipe, buenos días. Liliana, muy buenos días para usted, buenos días para los televidentes del Canal 14 Televisión. Y así es, aquí inicia el espacio donde les contamos los avances en la ciencia y la salud que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día.
Inicio con toda la información porque el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona ha presentado hoy una nueva técnica de servicio de cirugía pediátrica que usa imanes para mover tejidos y órganos, lo que permite trabajar más fácilmente y reducir el número de incisiones. Desde hace 2 años hemos incorporado en nuestro servicio de cirugía pediátrica estos instrumentos, ¿no? Esta tecnología que consiste en un imán de 10 milímetros que tiene una pinza que es capaz de coger los tejidos dentro del cuerpo y que se puede gobernar desde fuera. El imán se introduce por una de las incisiones y se puede utilizar para gobernar los tejidos desde fuera. Este dispositivo tiene las ventajas que se pueden ahorrar algunas incisiones quirúrgicas que se tengan que utilizar, permitiendo de esta forma un buen procedimiento. El único hándicap que tiene de momento es que es grande, tiene 10 milímetros de diámetro, y ahora que tenemos nuestra obsesión es hacer incisiones mucho más pequeñas en niños pequeños, pues estamos trabajando para miniaturizar este dispositivo a 5 milímetros, que nos va a dar una gran versatilidad en el futuro. El elemento es una pinza que se utiliza de manera versátil en múltiples cirugías cuando se necesita retraer un tejido. Es válido para cualquier tipo de cirugía mínimamente invasiva. Permite, sobre todo en pacientes que son más mayorcitos, movilizar estructuras como el estómago, como el colon, como la vesícula biliar, como el pulmón, como los riñones incluso. Y incluso de estructuras tumorales que se tengan que extraer. Un método que ayuda mucho a los niños dejándoles las menos marcas visibles. Al Alba se le tenía que sacar la vesícula porque tenía piedras de una complicación que tuvo al nacer, y sacamos la vesícula, pensábamos que sería con paroscopia, pero al final el doctor nos dijo que había esta técnica nueva con imanes, y entonces pasamos solo una noche en el hospital. Y al cabo de una semana estaba totalmente recuperada y todo fue fantástico, la verdad. De esta forma la ciencia avanza para contribuir a la salud del ser humano, en este caso, en los niños. Liliana y televidentes, esta es la información por el día de hoy. Recuerden que nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana. Que tengan todos un feliz resto de día. Mucho por hablar el día de hoy, definitivamente. Mucho, mucho que nos tiene que contar Diana Pardo, nuestra invitada del día de hoy, psicóloga clínica, especialista en terapia de pareja y terapia sexual. Diana nos decía, yo espero que no lleguemos a lo que estábamos hablando en este momento en nuestra pausa para comerciales. A ella la encuentran en el edificio de Colores, en la calle Quinta de número 38 a 35, 387-3094. O 314-383-3749, para cualquier inquietud, para ampliar información, para conversar con ella, o porque tal vez necesitan ayuda en esos teléfonos. Y también los invito para que la sigan en redes sociales, en todas las encuentran como Diana Pardo, psicóloga de parejas. Hablábamos antes de irnos a la pausa que definitivamente es necesario, digamos, capacitarse, y cuando decimos capacitarse es obtener información, es decir, hay que aprender a tener sexualidad sana, encuentros sexuales sanos, a saber, digamos, que el sexo es muy importante, pero hay que aprender a hacerlo. Entonces, las fuentes hay que buscarlas que sean fidedignas, o sea, vea la fuente directa. Entonces, si eres un joven universitario de colegio, pues vas donde papá y mamá, pero pues es como complicado, entonces vas donde un psicólogo, vas donde un ginecólogo, los hombres van donde el urólogo y preguntan. Pero si tú le preguntas a otro compañerito, pues una de dos, o no tiene ni idea y te va a inventar, o sabe más de la cuenta y te vas a confundir, porque como son los inicios, esas bases deben crecer sólidas para que no haya más adelante confusiones o momentos donde se presente de pronto una disfunción o vivan experiencias, como lo hablábamos antes, donde no los van a gratificar a largo plazo. Entonces busquen la fuente, busquen literatura, busquen páginas que sean seguras, coloquen páginas de psicología, vayan a talleres. Es supremamente importante que los principios sean
bien sólidos. Y ya cuando arrancan todos esos talleres, todas esas charlas que uno dicta de sexualidad, bienvenido sea. Uh-huh. Sexualidad en pareja, sexualidad individual, toda esa información que es recogida de investigaciones científicas, es importante que le lleguen a uno. Y uno coge lo que le sirve y lo que no, pues no. Y ojo, pues, porque aquí decimos, digamos, esos consejos para estas personas que apenas se van a acercar a la sexualidad, a los jóvenes, pero tú lo decías ahora, hay personas de 40, 50 años que ya han tenido, digamos, su vida sexual, hasta la tienen activa, digamos, pero no saben, digamos, cómo de verdad tenerla de manera sana, saludable. Sí, no se confunde, llegan al consultorio y dicen, pero al fin, ¿qué? ¿Por dónde cojo? ¿Para dónde le hago, no? Uh-huh. Entonces es eso, es buscar como es, como el polvo a tierra, como la fuente fidedigna, como esa literatura, como todo eso que te sume y que te mantenga además de actualizado, informado, y te permita tomar decisiones. Porque uno no va a hacer lo que le diga el libro, pero uno sí con una base segura puede tomar decisiones. Diana, hoy estamos, digamos, siendo, bueno, no sé si es en este momento, pero sí fuimos, o de pronto estamos siendo educadas, mujeres y hombres, como con represión o como con cierto temor a la sexualidad, al sexo. Todavía, todavía. Hay dos bandos, ¿sí? Las vaquitas descarriadas, ¿cierto? Que eso, mejor dicho, como si nunca hubieran visto una mujer o un hombre. Y hay otro tipo, otra muestra, digámoslo así, donde todavía ven que el sexo es inmoral, uh-huh, que el sexo no es bien visto, que tú no puedes expresar lo que sientes físicamente porque eso no es para mujeres, sobre todo las mujeres que vienen de una represión desde la época de antaño. Entonces, eso es lo que está pasando. Sí hay todavía como ese modelo de crianza, uh-huh, porque es que es de la mamá, de la mamá, de la mamá, que crió de la misma manera. Entonces sí hay ese modelo y ahí están las dos, la niña que sí se sigue y o la niña y el niño que sigue en este modelo o el que es la vaquita descarriada. Los dos polos. Que los dos malos, polos están malos, ¿cierto? Que están malos, claro. Siempre hay que buscar, uh-huh, un equilibrio. Uh-huh. Entonces hace falta información, capacitación, más tiempo con los muchachos. Y vuelvo y repito, esto no es un tema solo de muchachos. Uh-huh. Hay gente, vuelvo y repito, de los 30 a los 40 que también están perdidos. Claro. Perdidos, que no disfrutan la sexualidad, que tal vez si tengan el sexo, si tengan sexo con su pareja, tal vez, pero no en un disfrute real. No conociéndose realmente cómo es. Uh-huh. Sí, entonces, ya cuando vienen a construir relaciones sanas, les cuesta mucho conectar, ¿sí? Y ser monógamos, por ejemplo. Monógamos, que es exclusividad. Uh-huh. Sí, exclusividad sexual con esa persona, les cuesta muchísimo tener un sexo supremamente donde tú recibes, pero también das. Porque es que ese sexo casual, eso es así, entonces tú das lo que tienes que dar y chao, pero no hay una conexión emocional, uh-huh, no hay un construir una sexualidad. Lo bonito cuando tú estás en una relación de pareja estable es que tú construyes una vida sexual con esa pareja, entonces se conocen físicamente y sexualmente, eso es lo interesante. Se conocen y lo has dicho siempre, se conectan, ¿no? Se conectan, que esa parte de la conexión sí que es fundamental. Ahora que decíamos, digamos, en este bando, qué peligroso es este bando de la represión, porque a veces las mujeres como que les da pena, en el momento de, digamos, tener relaciones sexuales, les da pena expresar, preguntar, hablar. Liberarse. Uh-huh. De sus principios morales que dicen, eso no se hace, eso no es de una niña decente, con su pareja estable, con su esposo, en su, claro, unión libre, pues como que todo eso le suena y le retumba en la cabeza y no tiene una sexualidad ni frecuente ni satisfactoria. Entonces llegan a consulta y uno empieza a revisar y es como a cambiar todo ese sistema de creencias que no le suman sino que le restan, porque tú tienes derecho a vivir una vida sexual como tú quieras, preferiblemente estable, con cuidado, con responsabilidad, y también tienes que aprender a dar y a recibir, uh-huh, desde el modelo sexual, desde, uh-huh, un punto de vista sexual. No tiene nada malo que tú expreses lo que quieres, lo que sientes y le cuentes al otro tus fantasías y las puedas vivir. Pero para que una mujer haga eso, tiene que tener un sistema de creencias totalmente diferente. Claro. Basado en, tú eres una mujer que tiene derecho a sentir placer y a expresarlo y a despertar placer en otro. Uh-huh.
pero eso no está bien dicho, bien hecho para muchas mujeres, ¿ves? Entonces la idea es como replantear todo eso, porque es cambiarlo. Tú tienes derecho a sentirte una mujer sexuada, expresar sexo, recibir sexo, despertar placer. Hace parte de la vida. Claro, en la medida en la que sea estable, ¿sí? Porque ese concepto yo no lo puedo estar repartiendo, porque eso es lo que pasa, ¿no? Claro. Entonces, voy a una discoteca, entonces te vuelve una locura. No, yo lo hablo en relaciones estables. Sí, disfruten su pareja, amen, la quieran, la saquenle tiempo. Dile a tu pareja lo que quieres, lo que no te gusta, lo que te gusta. Acaríciense, jueguen, dúchense, busquen momentos eróticos. Compren juguetes, disfrácense, o sea, lo que les guste, pero disfrútenlo. Disfruten esa parte. Ahorita que estabas diciendo, digamos, ¿cuáles vendrían siendo entonces estos enemigos de esta pareja y estos enemigos de esas relaciones y estos encuentros sexuales en pareja? ¿Los enemigos que no los dejan estar en pareja? Sí. Sí, uno, el sistema de creencias. Dos, que no le sacan tiempo. Ojo, que este es bien importante, desde el principio lo dijo Diana, hay que sacarle tiempo. Sí, no le sacan tiempo, no es prioridad, por diferentes circunstancias. Sí, a veces hay disfunciones sexuales, a veces no nos queda literalmente tiempo, no es por nada diferente, sino falta de tiempo, no es prioritario y tiene que ser prioritario. Y la falta de comunicación sexual, es que no se comunican sexualmente, tienen que comunicarse sexualmente, no deben, tienen que comunicarse sexualmente. Diana, pero por ejemplo, digamos, situaciones precisas, los hijos, digamos, ¿cambian esa forma de esa comunicación sexual? Los hijos, cuando los adultos no manejan esos espacios bien manejados, los hijos llegan a invadir. Cuando los hijos son bebés, pues obviamente invaden, pero a medida que el hijo va creciendo, va generando su propio espacio, su alcoba, su cuarto, sus cositas, su tiempo allá. Pero si nosotros como papás no nos amarramos ese corazón y decimos, tu vida de niño y de hijo es aparte, y la de nosotros como pareja es aparte, ahí viene la invasión, pero no es el niño. Son los papás que no saben manejar el tiempo y que no saben hacer esa diferencia porque pobrecito. Entonces, si el niño llega a la alcoba, ¿cómo se tiene sexo? Yo no recomiendo que tengan sexo con los niños, al lado con los niños dormidos. Hay gente que lo hace y yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. Entonces, para poder tener sexo, pues tienen que estar solos. Entonces, saquen los niños del cuarto, ¿cierto? Así nos duela, así que pesar, así lo que sea. Hagan negociaciones, te quedas una noche, pero las otras noches tienes que dormir afuera. Generar todos esos espacios para que puedan estar juntos, porque los hijos no es que sean una traba, los hijos no es que sean, que separen los papás, son los papás los que no saben manejar la situación. Se dejan separar. Se dejan separar y se dedican a ser papás, porque ser papás es tan hermoso y tan llenador que a veces sienten que no necesitan de nada más, y resulta que para tener una familia feliz necesitamos tener una pareja fortalecida, si no, no funciona. Imagínense. Bueno, voy a hacer pausa para comerciales nuevamente y cuando retornemos, desde hace rato te estoy preguntando, digamos, ¿en qué momento pedir ayuda? ¿Cuándo? Para que ustedes estén presentes y lo tengan presente. Digamos, si pasa esto, es mejor pedir ayuda. Si estoy viviendo esto, busca ayuda. Ya regresamos. Quiero invitarlos a todos para que mañana, si ustedes quieren asistir, hay un taller para pacientes diabetes, un dulce enemigo. Es completamente gratis, la entrada es libre. Es mañana 16 de noviembre en el Hotel Dan Carton a las 2 de la tarde. Pero para entrar es necesario inscribirse, porque son cupos limitados, en la página www.acepacientes.cali.com. inscripcionesycertificados.com. Ahí en pantalla ustedes están viendo dónde deben inscribirse para que puedan entrar a este taller para pacientes. Para pacientes, tengan o no tengan la enfermedad, pero obtienen, digamos, mucha más información sobre la diabetes. Diabetes, un dulce enemigo, mañana a las 2 de la tarde en el Hotel Dan Carton. Diana, importante esto que te voy a preguntar entonces, ¿cuándo pedir ayuda? Entonces, ¿cuándo pedir ayuda? Cuando sientes que tu pareja te busca para tener sexo y tú no estás dispuesto.
cuando sientes que de pronto pasan los días y pasan las semanas y tú no piensas en sexo, ¿sí? No sientes, no piensas en sexo, no tienes fantasías sexuales. Cuando estás sexualmente por agradar al otro. Cuando estás sexualmente y no lo disfrutas. Cuando ya se vuelve frecuente que no tengas orgasmos. Cuando hay... esas serían como las básicas, ¿sí? Cuando tú sientes que no está funcionando, hay una disfunción ahí. ¿Y hay que, digamos, pedir ayuda en pareja? No, necesariamente. Sí, tenemos que tener claro, y es que la pareja, sí, hay que tomarse la mano y hacer un proyecto de vida juntos, pero sobre ese proyecto de vida hay proyectos individuales. Entonces, como yo tengo un proyecto individual, yo puedo tomar decisiones, sobre todo en salud mental, individuales. Y si yo tengo una duda a nivel sexual, o a nivel de comunicación, o a nivel de relación de pareja en general, y mi pareja no me quiere acompañar, yo busco la ayuda y resuelvo mis inquietudes como mi proyecto individual. Ya el otro, si no quiere, yo respeto y pues verá si no va. Pero yo lo resuelvo y luego lo comento con esa persona si quiero y de pronto de base hasta resolvemos y ya. En mi ejercicio profesional lo que yo he visto generalmente es que la persona que acude sola hace un proceso y con el tiempo se ven los resultados en casa y el otro se pega al tratamiento. Imagínense, y encuentran entonces la solución. Diana Pardo, psicóloga clínica, especialista en terapia de pareja y terapia sexual, gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Gracias a ti, Liliana, por haberme invitado. La pasé delicioso. Qué bueno, que vuelvas. Gracias. Que vuelvas, por aquí te esperamos. Y recuerden entonces, 387-3094, 314-383-3749 o en todas sus redes, Diana Pardo, psicóloga de parejas. YouTube, Instagram y Facebook, o en su página www.dianapardo.com. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.